Son como las 11:30 y en realidad todavía no me levanto. O sea, es que lo que pasa es que me acabo de cambiar ropa, me acabo de poner pijama. Porque ayer me quedé dormida con ropa. Sí, pues se fueron. O sea, como que todavía había gente en mi casa y yo me vine a la pieza y como que me dio sueño, me quedé dormida. Me metí abajo de la cama. O sea, no abajo de la cama, pero abajo de la frazada y todo eso. Entonces me quedé dormida y nadie me despertó. Entonces desperté recién. O sea, desperté como a las 10:30 porque me llamaron. Pero ya son las 11:30 y creo que me voy a levantar. Me acabo de poner pijama. Acabo de ver un video de la Fran Méndez que estaba cantando, que decía como canturreo más saludito, así que estaba. Me desperté con ella, en realidad. Estaba viendo su video y todo. Y miren mi cara. O sea, me dio justo el sol. Y se van a preguntar qué onda mis uñas, pero. ¿Se acuerdan que ayer les mostré que me las había pintado recién? Y sí, me las pinté ayer con el mismo tono, maravilloso, estaba todo bien. Hasta que en la noche ya empecé a picármelas de nuevo. Así que hoy día me voy a sacar este color porque definitivamente yo y los colores oscuros no van. Así que eso les puedo contar. ¿Qué más? Desayuné torta y me portaba asquerosamente mal con la dieta. Pero espero ya esta semana volver de nuevo a comer decente. Pero en todo caso yo igual encuentro que he bajado 500 gramos, 1 kilo, pero sé que he bajado porque uno lo nota en la ropa. Y eso, tengo algo súper feo aquí, que como que se me abrió aquí la boca, no sé, me duele. Y tanto que me he rascado y me he picado que se me hizo como costra. Y no puedo abrir demasiado el ojo porque tengo como todo el rímel corrido entre ojera, rímel, maquillaje que me quedó de anoche que jamás me saqué. No sé, tengo la embarrada en la cara. Pero sé que ahora me voy a hacer la pieza, duchar. Y quiero editar porque quiero tener listos los dos videos para esta semana. Y necesito subirle los vlogs también porque estoy como media atrasada con los días. Pero no importa, por lo menos van a estar. Ya, son las 12:43 y yo me saqué el esmalte de las uñas. Me duché. Me puse obviamente la misma parte de arriba, pero me cambié la parte de abajo. Me puse pijama de puntito. Y la parte de arriba estaba limpia, así que me la puse de nuevo. Y me hice como una exfoliación. Y me traje estos para. Yo creo que me voy a aplicar uno hoy día. Para el punto negro en la nariz. Traje mis cotones para reponer mis envases, que es este de cotonitos. Y este, que es para estos pétalos. Que yo uso son los cuadraditos. Y eso. Y me traje esta crema que la tenía en el baño de atrás. Porque ahí tengo como las cosas para reponer. Así que me las traje porque fui a lavar la ropa. Y eso. Así que me voy a echar crema en las manitos. Voy a reponer estas dos cosas. Y más tarde me voy a poner uno de estos. Me he dado cuenta que tengo como últimamente hartos puntos negros. Y no suelo yo tener muchos puntos negros. Así que me los voy a sacar con eso. Y voy a editar. Tengo importando un video. Que un video determinado. Así que se está importando y ya prontamente lo voy a editar. Listo. Yummy. Toca kiwi. Hoy le quedó un poquito de cáscara, pero no importa. Le iba a contar que hay un señor cerca de acá que está cambiando el internet. Pero no sé, no entiendo muy bien. Ojalá que quede mejor nomás y tenga una nueva señal. Como que. Reparto mejor la señal porque creo que algo así están haciendo y todo. Así que eso, voy a esperar a que se vaya porque yo no tengo internet ahora. Señoras y señores, esto sí es una, esto sí que es una suscriptora de verdad. Se llama José Carter 953, me envió un mensaje precioso. Así que muchísimas gracias. Y obvio que lo voy a leer, siempre leo sus directs, aunque no responda como que todo porque no alcanzo. Pero bacán, muchísimas, muchísimas gracias. Oli. Oli, al final hoy día no he hecho mucho. He respondido muchos correos, estoy en pijama, no me maquillé, vino el caballero del internet, supuestamente como que lo arregló, lo mejoró y todo eso. Así que bien. Y no he hecho mucho en realidad, comí kiwi hace poquito y estaba rico. Y de once no sé qué me voy a preparar, yo creo que una ensalada, así que tengo que ir a picar repollo. Porque el repollo es mi favorito, pero en realidad como que ese repollo no me había gustado tanto. Pero en realidad hoy día lo piqué de otra forma y me gustó, así que bien. Y
nada, he visto videos en YouTube, respondí los correos, respondí los mails de Modato, vi las transferencias, me ordené con mis platas. Así que todo día hasta el momento he editado muchísimo. Así como que he editado como 4 videos hoy día. Así que por eso se me ha pasado como el día en eso. Pero en realidad es mejor porque así les tengo videos para la semana. Y mañana domingo pretendo grabar, espero que por lo menos uno. O sea, voy a hacer el intento de 2, pero yo creo que va a salir uno. Y eso fue una plancha de pelo que me mandaron, que es buenísima. De verdad que me encantó, me encantó, me encantó. La utilicé porque se me quedó la otra plancha en la oficina. Y ya abrí esta y dije, ya la voy a aprovechar de probar y todo el tema. Y es buenísima. Siento que no me quema para nada el pelo. Es como que muy sutil con mi pelo, muy suavecita, rica. Se calienta en nada, en onda, 2 segundos. Y fuera el deseo, 2 segundos. La marca es Carming, creo. Y me la enviaron, obviamente, después en el video que ustedes la vean. Va a quedar el link abajo, la cajita de información y todo eso. Pero la amé, de verdad que la amé. Siento que muero. ¿Y qué más les puedo contar? Nada, tengo mi pieza ordenada y eso sería. Sí, estuve hablando con un niño que ustedes ya conocen. Ay, quería dar las gracias porque todos me han mandado así como mensajes de que como que es mi nuevo amigo y como que no saben, no tienen muy claro lo que es, lo que será o lo que fue. Que las que no saben, prefiero que se queden con la incógnita porque no sé qué será de mi vida después. No sé si seguirá apareciendo. Yo creo que sí, esperemos. No sé, eso. Y el día está muy nublado acá, pero igual entra un poquito de luz y tengo como que la cortina arriba para que no esté tan oscura la pieza porque no me gusta. Así que eso, no tengo nada en mis uñas. Yo creo que voy a elegir un esmalte y si me pinto la uña, obviamente se lo muestro. Ángel Luz. Hijo, toda la gente te ve y siempre te ve en la misma posición durmiendo. ¿Por qué? Porque eres muy flojito. Ya, no te molesto, ok, ya. Tutito. Tuto. Tuto. Ay, quiere llorar. Tutito. Ay, eso. Ya, lo siento. Ahí con su amigo. El peluche. Ah, les voy a mostrar el esmalte. Me pinté las uñas de este color. Al final con un Essie que es más clarito, pero me encanta. Y es como súper veraniego, pero no me interesa. Se llama Bikini So Tiny. Y es precioso, me encanta, no sé, hola. Y después en esta uña, en esta, esa, quiero poner este glitter de Nicole by Opie. ¿O no? ¿Golba y Opi? Sí. Y estoy utilizando este top coat, que es de verdad uno de mis favoritos, porque deja como brillante. De hecho, ya le di una capa. Es como brillante y es como secado rápido, entonces como maravilloso. Y sí, yo le recomiendo un top coat, este. Y el de Sechevit igual me gusta harto. Pero este lo pueden conseguir en farmacia y es buenísimo. Así que eso por ahora y mis uñas se ven así por el momento. Oh, charán, es como bajar un telón. Pero sí, porque me entra demasiado frío. Entonces, ahí se ve más mozo, mozo, pues como Dieguín Bombín. Muero. De verdad siento que es como un día domingo. Me acabo de tomar un té. Estoy recopilando ideas en realidad como para hacer un banner para el canal y un banner para el canal principal nuevo. Y estoy toda chascona. Estaba respondiendo correos, respondí muchos correos, muchos, y eliminé todo lo que no servía. Así que igual bien por ese lado. Estoy haciendo como muchas cosas a la vez. Estoy editando el video de hoy día para dejarlo arriba al tiro. Por mientras duermo lo dejo cargando. Y también estoy haciendo una marca para una empresa. Así que tengo que hacer eso, terminar eso hoy día antes de acostarme. Y también me llamaron para hacer una marca de una veterinaria. Bueno, que es marca, bueno, el logo, el flyer, todo ese tipo de cosas, tarjeta de presentación y todo. Así que, bien. Harta pega. Así que yo creo que voy a terminar el vlog acá porque no creo que haga nada más interesante. Y después yo creo que voy a ver Papá la Deriva.
No, papá, la herida no se asaba. Me da tanta pena cuando fin de semana me no puedo ver ninguna novela ni nada. Así que no me queda más que acostarme después, descansar un poco y ver videos en YouTube. Y dormir. Porque mañana es un día de grabación, yo creo. Yo creo que voy a grabar y editar. Seguir editando. Así que le envío un beso. Ay, ¿vieron mi color de uñas? Ahora ya está más parejo. Así que le envío un beso y nos vemos mañana en el próximo vlog.